Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Estamos ya en el segundo gran tema que se llama La influencia de Francia en el siglo XIX y vamos a leer La cultura francesa. Espero que les guste. La cultura francesa. La cultura francesa representa en los tiempos modernos la supervivencia del espíritu clásico. Ella se ha formado con los extractos más sutiles de Grecia, Roma y la Italia del Renacimiento, cuya tradición prolonga hasta nuestros días. El conocimiento de esa cultura en sus lineamientos esenciales nos ayudará a comprender la atracción que Francia ha ejercido sobre la América hispana. Francia adquirió su fisonomía latina en el tiempo que media entre César y Carlomagno. Se produjo entonces un proceso de romanización del espíritu galo, cuando los francos invadieron la Galia bajo Clovis. Como no tenía nada que oponer a la cultura galorromana, se adaptaron a ella y la asimilaron. Si la conquista de César tuvo por consecuencia la romanización de la Galia, la conquista de Clovis provocó una romanización de los franceses. La historia posterior de la cultura francesa no hace sino proseguir en el mismo sentido el proceso de asimilación del espíritu latino. Los atributos que constituyen la esencia de la cultura francesa adquieren sus contornos definitivos en el gran siglo, alrededor de la figura deslumbrante de Luis XIV. De entonces data el clasismo francés, que no es un estilo de imitación. En el arte, la arquitectura, la poesía, el arte de los jardines, se manifiesta la misma tendencia estética, de dominar los desbordamientos de la fantasía dentro de normas racionales. Así aparece el rasgo característico de la cultura francesa, que consiste, según Curtius, en hacer obra universal en medio de las realidades nacionales y a través de ellas. Es la tradición latina la que ha impreso en aquella cultura su racionalismo, su precisión formal, su ordenamiento lógico, su universalidad. El acervo cultural de Francia no está compuesto por visiones geniales del mundo que superan el nivel de la comprensión común. Francia, dice Curtius, es un terre du milieu. La literatura es también una literatura de milieu. Lo que la distingue no es ni la altura de una inspiración constantemente mantenida en las cimas, ni la profundidad de su sentimiento cósmico. Es el equilibrio armonioso que se sabe establecer entre las regiones templadas del espíritu. La cultura francesa contiene un tipo medio de valores que todo francés puede considerar como suyos y participar de ellos, solamente que el francés no concibe su cultura francesa sino como una cultura universal, destinada a todos los hombres. Al subrayar este rasgo se hace claro que la penetración de la cultura francesa en México obedece también a cierto impulso de propaganda, que es inherente a ella misma y que por otra parte encontró en nuestro país un terreno propicio. Como la cultura francesa no se sale fuera del ordinario y se ha formado como continuación del humanismo del Renacimiento, es, entre las culturas modernas, la de contenido más humano y su literatura, por ejemplo, es un discurso continuo sobre el hombre. Para un francés, la palabra cultura no connota solamente obras espirituales, sino cierto ordenamiento de la vida entera dentro de normas racionales. La cultura puede encontrarse también en los más humildes actos del hombre, como la comida, la conservación, el amor, etc. Del sentido humanista de la cultura francesa se deriva cierto valor útil que estriba en la posibilidad de ser aplicada a servir prácticamente al hombre. Esa utilidad es una de las virtudes que la han hecho atractiva para los hispanoamericanos. Se ha dicho con verdad que en la América hispana solo se arraigan las ideas que tengan una posible aplicación política o social. Recordemos a este respecto el caso del positivismo que se aclimata en México por su valor político, como una teoría favorable al liberalismo y al jacobinismo. Ciertas afinidades selectivas de los mexicanos se explicarán si comparamos lo anterior con el siguiente pasaje de Curtius, referente a la filosofía, que dice: la mayoría de la nación francesa no se ha interesado por la filosofía, hasta el día en que ésta abandonó el terreno de la abstracción pura. Se ha presentado como un conjunto de conocimientos que tienen por objeto la vida humana y el mundo, como palanca favorable a la emancipación política, como anuncio de formas sociales nuevas, en fin, como una aliada de la ciencia. El conde de Keyserling
ha publicado recientemente un volumen farragoso, Las Meditaciones Sudamericanas, en donde encontramos muy buenas observaciones sobre el carácter y la vida hispanoamericanos, oscurecidas por una nube de fantasías metafísicas. El extracto valioso del libro, exento de la escoria con que el autor lo ha hinchado inútilmente, se encuentra en un pequeño artículo que con el título de Perspectivas Sudamericanas se publicó antes de Las Meditaciones en la revista argentina Sur. Debemos entender la palabra sudamericano en el sentido europeo que incluye a todos los países que están al sur de los Estados Unidos. El mismo Kaiserlin en Las Meditaciones alude frecuentemente a México, de suerte que estamos autorizados a considerar que las ideas del filósofo alemán son válidas también para nuestro país. Observa Kaiserlin que lo que caracteriza la atmósfera psíquica de Sudamérica es la síntesis de lo primordial y lo refinado. Aquí esta idea nos importa solamente por la relación que guarda con nuestro tema de la cultura francesa. Ella nos hace comprender lo aparentemente inexplicable. ¿Qué países recién llegados a la civilización sean sensibles a un estilo de tono delicados que para formarse ha requerido un largo proceso histórico en Francia? Pero es verdad que el hispanoamericano, sobre todo el habitante de las mesetas, tiene el refinamiento apuntado por Kaiserlin y por eso ha podido captar el sentido de los matices que es propio de la forma artística francesa y existe también en el estilo más moderno de esta, una sensualidad tal vez de origen mediterráneo que se acomoda fácilmente con nuestra sensualidad tropical. No obstante que en el curso del siglo XIX se hace sentir en la vida americana la influencia sajona, puede aseverarse que el esfuerzo de los mexicanos por adquirir una cultura científica, artística, filosófica y literaria se encuentra bajo el signo de Francia. La máxima ascensión de este influjo espiritual se registra durante la era porfiriana en que las clases cultas vestían a la moda de París. Seguían sus buenas y malas costumbres. Los científicos y los ricos que no lo eran, al construir sus casas ponían en el remate una mansarda, aunque en México nunca caiga nieve, el conocimiento de la lengua francesa era condición sine qua non para ser clasificado como persona culta. La saturación de la atmósfera mexicana de ideas francesas hasta impedir la visión de las realidades vernáculas provoca una fuerte reacción en la que se expresa la inconformidad mexicana por el predominio de la cultura europea. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos. Los espero en el próximo video para leer el tema Psicoanálisis del Mexicano. Muchas gracias por escucharme.